La Academia de Conducción con más de 30 años de experiencia en Popayán, Víctor Hidalgo, ofrece la oportunidad de formar conductores comprometidos con la sociedad, con la familia y la seguridad vial. Además, aprende a conducir en los autos de última. Hola John Jairo, como siempre en la vida noticias en todas partes. Hoy nos trasladamos hasta la Academia de Automovilismo Víctor Hidalgo, una academia que tiene más de 30 años de continuidad en Popayán y que tiene estos beneficios para los usuarios. Sí, realmente nosotros la misión de nosotros es tratar de que los conductores tengan conocimiento de un marco legal. Aparte de eso, una adaptación del medio, que estamos hablando de señales de tránsito, cómo se compone una vía, qué es una marca vial, autoridades y todo lo que compete en el conocimiento. Recuerde que estamos desarrollando la ley 769 del 2002, que es la ley de tránsito, normalmente, que son los conocimientos. Todo lo que no esté en el código de tránsito, obviamente, no tiene por qué ser cumplido. ¿Listo? Aparte de eso, tenemos un área de mecánica, porque nuestros usuarios tienen que ver reconocimiento de los sistemas en la parte preoperacional para poder identificar cuando a un vehículo le falta aceite, agua, líquido de freno, que son los sistemas. Todo lo que tenga que ver en la seguridad frente al manejo de su vehículo. Y obviamente, como estamos en una actividad de riesgo, ¿qué pretendemos con este conocimiento? Disminuir la accidentalidad frente a un conocimiento básico, que no podemos ir mucho más allá, pero que siempre va a ser una herramienta eficaz para la disminución de esta accidentalidad y protección, obviamente, de la vida de quien va a desarrollar esa actividad de riesgo. Realmente hemos estado muy presentes en la capacitación de nuestros instructores y en la colaboración del SENA con el doctor José Hidelber. Hemos incidido en todos los planes estratégicos de seguridad vial e incluso incidimos ahorita en la pandemia, porque tiene que ver mucho en este tema, en la actividad, lo que son los protocolos de bioseguridad. Obviamente estamos participando en los planes estratégicos de seguridad que se están ajustando frente a la necesidad que se tiene de disminuir la accidentalidad y garantizar la convivencia frente a las vías en una anarquía, obviamente, que se está dando precisamente por el desconocimiento. La gente debe entender que para acceder a una licencia de conducción no la debe comprar, se la tiene que ganar. El viceministro decía muy claramente, la Agencia de Seguridad Vial, que son los entes visibles de institucionales, que la licencia ya no es un derecho, es un privilegio. Por eso nosotros hemos visto bien con nuestros instructores, aparte de ser instructores, ya son técnicos de seguridad vial, egresados del SENA, como ustedes se dan cuenta, la parte educativa del Estado se ha apoyado en el SENA, que es la parte visible. Paradójicamente no es Ministerio de Educación, pero es Ministerio de Trabajo, pero quien educa en la parte esencial del conocimiento básico de poder cargar un certificado, aparte de norma y legislación, prevención y control de incendio, primeros auxilios, técnicas de conducción, tienen que ver la parte mecánica para cargarle el certificado. Ellos tienen que identificar sistemas, saber qué compone ese vehículo, ¿cierto? Tiene que conocerlo y obviamente en una parte muy general, porque ya lo específico lo va a encontrar en su manual, que todo vehículo tiene para su marca específica y puntual del carro que vaya a manejar. Obviamente, reconocer que es un vehículo liviano ya es importante frente a vehículos pesados. Aquí tratamos de que la gente, aparte de asistir, se vaya satisfecho, porque va a encontrar una respuesta frente a la actividad que requiere, que no solamente es, digamos, solamente cabrilla, no. Va a estar bien fundamentado y bien formado y nos va a poder participar plenamente en la seguridad que necesita toda una comunidad, que necesita una buena convivencia y una buena participación frente a este tema de la seguridad vial. La dirección es carrera 10, 9N35, pero como acá todo funciona es por, digamos, direcciones en la entrada principal de empaque del Cauca. Tenemos acá al lado el Caracol, que es una cadena, y sí, acá en Santa Clara, más arriba de Jardines de Paz, que esa es la dirección, y digamos en una parte hacia adentro del parque Carantanta, ¿no? Que son los sitios que generalmente la gente conoce y que es una forma de dar las direcciones. Pero sí, específicamente la que es carrera 10, 9N35, Santa Clara.